Esto es muy grande. Por eso, ¿veis? ¿Veis ahí que hay como una especie de túnel? A la derecha, al fondo. Dos robots. Tres perros. Creo que ese es el acceso a la cueva que nos han dicho que debemos encontrar. Pero bueno, delante hay más. A la izquierda hay dos o tres también. Hay vale. Varias, sí, sí. Eso es una zona muy militarizada, ¿no? Como estamos, vamos a dar toda la vuelta. A ver, también podríamos... Ese foco rojo, ¿no? Raro. Este foco rojo yo diría que igual habría que derribarlo. Es una, como una base enemiga, ¿no? Sí, pero... Y mira, 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 mira hacia el eco lo que sale de ese... del agujero. ¿Lo ves? ¿El eco? Como el eco nuestro. Como en un ascensor, un agujero en el suelo y hay una torre. Y sube y baja. No lo veo. Ahora mismo está la torre, está en lo alto. Es un círculo en el suelo, un agujero redondo, metálico. Y ahora empieza vale, a bajar. Vale, ya lo veo, ya lo veo. ¿Qué coño es eso, tío? Pero eso no es de aquí, eso es como un añadido. Sí, sí, eso estoy diciendo. Eso parece de ellos, de las máquinas. Como lo de la luz, esa roja. Te fijas, las máquinas se van hacia esa zona. Vale, pero antes tendremos que derribar, eso no podemos encargar. Vamos a encargarnos del oeste, de los pequeños edificios y de llegar hasta a ver si hay una entrada ahí. Y daremos la vuelta a todo el recinto. Y cuando lleguemos a la altura de aquella máquina, entre aquellos hangares de delante, lo abatiremos y luego seguiremos dando la vuelta hasta el final a llegar a esa especie de fortificación. ¿Vale? Pues venga. De hecho, abajo. Cuidado, que nadie se empuje aquí. Ah, por aquí. Esta caja ya la hemos cogido. Esto ya está y aquí ya puedo bajar. Al segundo andamio. ¿Alguien ha saltado? ¿Y no te has hecho daño? A ver. Ah, sí. Vale, he saltado. Detrás del contenedor azul hay un militar. Aquí había otra arma, la habéis cogido. Sí, ¿no? Sí. El rifle que hay ahí. El rifle. A ver un momento las armas que hemos encontrado, porque en realidad, si son para tirar, ya empiezo a estar a punto de coger peso. El problema es que no me aportan nada nuevo. Así es, claro. Bueno, tengo una cosa que sí que me aporta algo nuevo. Un lanzacohetes. Esto lo voy a soltar. Voy a soltar dos o tres cosas. Yo voy a soltar un par de armas, así que no me valen, ¿eh? De uno y dos. A ver, una automática de uno, que esa ya no la queremos. Y un rifle de caza. Uf, yo me he quedado con dos cosas buenas, ¿eh? De calibre 270 de dos colonas. El problema es el peso. Venga. Listo. Como hemos dicho, por delante o por detrás de la casa es indiferente. Hay mucha niebla. A la derecha, hacia el oeste. ¿Alguien va al hangar? ¿Quién va al hangar? Yo. No, Fillo. ¿Qué dice? ¿No? Por otro lado. Al oeste, Luego, el hangar es lo último que vamos a ver, Senda. Vamos a ir al oeste. Las casas que hay como un acceso y casas pequeñas, casetas. Estoy en la primera que alguien debe haber abierto porque están todas las puertas abiertas por detrás. Yo no he entrado, yo no he llegado hasta aquí. Aquí no me ha llegado ninguno. Pues está abierto, ¿eh? O sea que cuidado. No hay nada. Un par de bolsas y ya está. Seguimos. No. Hay tres. Mira, aquí a la derecha hay un búnker. A lo mejor es este. Encuentra el depósito de armas. Accede al interior. Venga. En este orden. Bordeando todo. Por aquí estamos un rato. Tiene otra salida. Baja. Bajo. Detrás. ¿Estáis en el búnker dentro? Sí, sí. Vale. Hostia, esto nos comunica con el otro, creo, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay algo por aquí. Cuidado. Izquierda limpia. ¿Derecha? Limpia. Vale, recoge.
coger y nos vamos. Y cojo. Vámonos. Cuidado, que este pasillo es... Oigo ruido. ¿Limpiamos primero derecha o son más pasillos? Joder. No, creo que no, Fillo y Alicante, por la derecha, conmigo por la izquierda. Raven, ¿hay alguno pequeño, tipo araña? Araña. Sigo. Mira a ver si se puede abrir algo. Delante e izquierda tiene que haber uno. Hemos llegado al final nosotros. Nada se puede activar, nada, ¿no? Nada. Pues aquí hay salida. Vale. A ver, un momento. No entiendo lo que dice. Hangar derecha, Dugrun, Forrab. Vamos primero a la izquierda, que solo hay un cartel, que es el Utgan. Vale, primero a la izquierda aquí, atrás, porque entiendo que ahí lleva 5 sitios y ahí lleva 4. Entonces entiendo que esto será más probable de que investigaré atrás. Aquí hay una bajada. Sin electricidad, atrás. Yo creo que es por aquí, donde estoy yo. Bueno, pues vamos. Sí, sí, pero que era por dejar revisado eso. Hay una puerta que no tiene electricidad. Buscamos darle la alta. A ver. Aquí hay una bajada. ¿Dónde? ¿A izquierda? Confirmo. Vale. Delante hay máquinas. Estamos intentando activar la luz, ¿Y os habéis cargado uno aquí? Sí, sí, una araña. Estoy intentando buscar eso, la luz, pero no, aquí no es tampoco. Estoy atrás, hay arañas pegadas en las paredes. Sí, sí. En la sala, solo para ver si se puede activar algo. ¿Subimos? Y no voy a subir. Por la izquierda estáis. No, vamos atrás. Alicante, con ellos. No, aquí no hay. Aquí hay otra subida, una escalera de subida. Para la luna y nada aquí. Vale. Estamos acercándonos. Ahí no hay nada. Nada de valor, ¿no? Pues venir. No. Alguna munición, pero nada, sí. Vale, este es el que os decías. Porque hay una radio aquí en el suelo. ¿Aló? Ok. This is Andreas Huegren. I've locked myself inside the power control room. These bastards are up to something. I saw some of those small spider things attach themselves to the generators and the lights flickered. I went into the locks and they are trying to reroute the power. Energía. I've been preventing it so far, but I don't know how long it will last. Jesus. If I die, please tell Anita that I still love her. Las arañas, por lo visto, son las que cortan la electricidad acoplándose ahí a... Vale, por eso hay que registrar todas las máquinas y abatirlas. Pues igual habría que volver a pasar, teníamos que volver atrás. Es que creía que habíais mirado detrás de todo. No, pero es que igual no hemos mirado, pero es que igual no hemos fijado, igual están por arriba de los generadores. Esto es salida, ¿no? Por lo que vi los carteles. Bueno, pero aunque sea salida, puede que no, que haya algún camino hacia otro lado. Irá a la salida y más sitio. Ahí abajo, hacia la izquierda, hacia abajo, pone Kraften. De ahí venimos. Y aquí Sanitet, puede ser sanitario, algo así. No sé. Pone Forward, Dragon, Utage. Hay puerta derecha e izquierda. Vamos derecha salida, ¿no? Por derecha, dibujo. Voy a comprobar. Uf, aquí hay un hangar. ¿Qué coño? Araña. Y aquí parece que hay algo. Cierra la puerta, sí. Luego venimos. ¿Estás vale. conmigo, Alicante? Vamos. Sí, estoy contigo. Lo habéis abatido, ¿no? Aquí hay otra cosa. Sí, aquí hay algo.
como un volador, pero no está aquí en esta sala. Ahí sale un pasillo a la derecha, tiene que ser ahí. Está como en la... en los conductos o... Vete a saber. O la, la, la caja la de armas aquí. Mira, por algo ahí. Vale. Y volvemos atrás de izquierda. Cuidado, que tiene que estar aquí. Lavabo. Nada, en el lavabo hay una cajita. Dos cajas de munición pequeñas. Siguiente sal. Cuidado, cuidado, aquí hay uno. Luz roja. Araña. Esto es un hangar. ¿Qué hay detrás de la derecha? Ha caído, ha caído. Hay otro al fondo. Al fondo hay otro. Viene hacia acá, corriendo. Recargando. Abatido. Vale. A ver, me voy con uno a la derecha. ¿Quién viene conmigo? Y otros dos iros a la izquierda. Y luego nos hacia el sur. Hacia el sur hay un perro lejos. Voy con pelote. Encargaros. Pelote, y mirar a ver si... Es que esto es enorme, tío. Sin electricidad. Aquí hay aviones. Es que es un búnker de aviones para tener los aviones resguardecidos ante un ataque. Y aquí hay unas escaleras arriba. Y veo más aviones. Algo hay ahí al fondo, ¿eh? Primero aquí. Está solo, ¿eh? Este tiene algo. Viene otro, viene otro, viene otro. Dejo abierta esta puerta, vuelvo con vosotros. Ya está, ya está. Estoy viendo si hay arañas pegadas a este generador. Vuelvo para atrás. Aquí ya no hay nada, solo una puerta y un pasillo arriba. Esto es un laberinto, tíos. O sea, aquí me ido voy por vosotros, por la derecha. Es el que acabo de abatir. Y este, aquí hay uno que arriba y delante que hay. No, hemos conseguido. Es que aquí estamos en la salida. ¿Y qué dice? Te lo digo. Tendremos todos, ¿no? No lo digo. No lo ha dicho. No, no vayamos fuera por ahora, ¿no? Espérate. Es que creo que nos ha hecho dar la vuelta. Aquí no hay más. Joder. Esto es enorme, tío. Aquí se fortificaron y aún así no pudieron. Quiero comprobar dónde estamos, más que nada, es esa idea. Sí, estamos. Estamos. No salgas. En el otro lado, salida, ¿no? Exacto. ¿Dónde están los la salida tres? Al otro lado, la salida donde hemos visto los tres fuera. Los tres perros dando la puerta. Bueno, pues sería bueno. Ah, sí, exacto. Hemos venido por dentro. ¿Vienen? No. Estaría bien estar aquí los cuatro. ¿Dónde estáis vosotros? Al final de la izquierda. Vale, vamos al otro lado. Hemos encontrado unos contenedores. Esta puerta no la había visto. Esta sí, esta yo antes la he visto y le he dicho a alguien que la cierre. A Fillo, creo. Mm. Creo, sí, exacto. No, vale. No, no, aquí no. Sí, sí, era aquí. Vale, esta nos lleva aquí. A la derecha está aquí el lavabo. Exacto. Exacto. Llego otra vez aquí. Y a la izquierda es por donde os habéis ido vosotros. Que os vemos las luces. Hay algo por aquí cerca. ¿Qué ruido es ese? Nada. Hay como un generador encendido. Sí, aquí hay un generador. Aquí en medio hay unas vías de tren. Incorriente. Que no, es la que no podíamos abrir, ¿no? Coño, ese ruido es muy raro, ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos al fondo.
Y hay una escalera que iba arriba. ¿Qué? ¿Qué habéis visto aquí? ¿Estáis nada. Separados? ¿Por sí, este pasillo? Esto da toda la vuelta y se comunica. Aquí no hay nada. Por eso. Pues en algún lado tiene que estar la luz. No, aquí parece que no, es que es a la derecha. Aquí no hay nada, ¿eh? O hay que abatir a todas las arañas, mirar siempre que haya un generador o algo bien detrás. Yo creo que es a la derecha y más abajo. Porque... Vale. A ver, yo he visto una escalera que subía. Vale, en estos contenedores simplemente unas pocas cajas, ¿no? Vale. Esto es un laberinto, tío. ¿Por aquí? ¿Puede ser? Sí, por algún lado. Esto es tan grande que eso de que no hay salida. No, tenéis que volver. Perro aquí. Vale. Pero hay más, tío. Me estoy totalmente perdido. Estáis donde os dejaba aquí. Estoy aquí. ¿Estás con nosotros? Sí. Estoy vale. Detrás vuestra volviendo. Vale, pues... Nos tienes que guiar. A ver... Hay más pasillos por todos lados. O sea, tú lo tienes claro. A ver, pero a ver. No os alejéis. Esperad que estemos todos juntos. Claro, estamos en un coche que tiene luz. Está ahí detrás del camión, ¿no? Aquí no, sí. Está ahí. Vale, dinos, guíanos. Vamos. Pero, ¿por qué vas a dar la vuelta? ¡Ay, hostia! Este pasillo ni lo ves. Hostia puta. Pues aquí donde estábamos, a la izquierda, ¿no? Aquí donde estábamos Fillo y yo, que estaban los dos contenedores ahí. Míralo, aquí. Si hemos salido por otro lado. Y ahora a la derecha. Uy. Yo he visto en un sitio unas escaleras que subían, pero no las he cogido. No, hay que bajar. Yo no sé si luego habrá que subir, ahora hay que bajar. No entiendo cómo no pudieron, con todo esto, defender esta posición. Joder, detrás hay unos ruidos. ¿O sí? Sí, podemos subir. Sí. Pero... Aquí tenéis un generador. Este botón. Vale. Y te dirá que tiene un fallo eléctrico. Y aquí... Aquí estuvimos. Vuelve a la sala de mando y activa la actividad. Hay que buscar la sala de mando. ¿Se ha activado? ¿Se ha activado? Entra en el depósito de armas. Vale, pues lo que no sabemos es dónde está el depósito de armas, ¿no? Oigo ruido aquí. Oigo araña, sí. Había aquí atrás una puerta. Aquí atrás, venir atrás. Esta es la puerta que os he dicho yo que necesitaba electricidad, ya que estamos aquí. Hay varias que necesitan electricidad. Hay varias. Y esta nos lleva abajo. Es la galería C. Galería C bajando. Despejado. Otra puerta. Estamos en el pasillo 5. Os he perdido. Hay un 5 para... ¿Cómo que nos has perdido? Sí, no he bajado por la escalera de caracol, ¿no? No. No. Vale. Voy para atrás, chicos. Voy a... No, ya voy para adelante. Ya está en la siguiente, ¿no? Aquí no se activa nada, ¿no? ¿Dónde los contenedores? Los generadores. Hemos bajado. Vale. Hemos ido ahí. Vale, vale. ¿Sabes? Hostia, esto es un laberinto. Da vueltas, por cierto. Sí, pasillo 4. Y no hemos encontrado las armas. Pasillo 4.
Antes estábamos el 3, el 4 debe comunicar con el principal. Ya estamos en el principal, ¿no? Pero como una planta más baja. Sí, ese es el tema. Sí. Sí, yo creo que son las plantas, ¿no? 5, 4, 3 son las plantas. Pero no, porque si pasillo 4 comunica con el 3. Y aquí hay otra escalera que sube. Con otra puerta que está cerrada. Vamos a abrirla. Una escalera que sube. Venga. Ah, sube. Esta creo que es la que he visto yo que bajaba. Seguramente. Sí, es esta. Esta aquí está el avión otra vez. Por eso. El coche que está iluminado, ¿lo veis? Vale. Entonces, ¿qué puertas teníamos cerradas? Hostia, ya no me acuerdo dónde está la que hacía ruido, ¿os acordáis? Pero esa yo creo que es al exterior. Creo que era a la izquierda, pero... Derecha, estoy corriendo. Araña. Eso no hemos estado aquí. Izquierda. Araña detrás. Buena, buena, buena esa. Bueno. Mesa y no, es que tenía la caja, pero no. Vale. Esto es una salida del hangar, o sea, por eso está una barricada. Es que el hangar tiene varias salidas. Sí, esto sale ya. Alrededor. Cuidado que salgo del camión, hay una caja al fondo. Y esto sale, a ver, por saber, sale justo enfrente del otro lado donde habíamos encontrado para... Al otro lado de la pista. O sea, mirar si salís un momento, veis el edificio rojo y nos ubicamos. Estamos al final de la pista. ¿Y eso qué es? Una piedra. Y de hecho hay más entradas y salidas, porque desde aquí protegían contra ataques. Vale, pues tenemos que seguir buscando, porque en algún lado aquí hay armas, munición y un depósito de armas. Y no lo hemos encontrado. Lo que no sé si es más adelante, más atrás. Diría que más atrás. Y ahí está el generador que... Y la puerta que no podíamos abrir antes, que me imagino que ahora se podrá abrir. Pero que no sé si eso es el búnker de armas. Tiene como unos raíles. Y eso tiene una buena pinta. Ah, claro, seguramente será esa, el de los raíles. Tiene lógica, pero... ¿Qué fue? Voy a abrirla, cuidado. Sí. Ahí, joder. ¿Te has quedado atrás? ¡Mierda! Sí, que tenía que tirar algo. Hay un perro. A la izquierda sigue, estaba. Recto, fillo. Sigue. Dos. Cuando entre caigas. ¿Abatidos los dos? Uno abatido. Uno sí. Habrá que sacarlo, ¿no? Mierda, gas. Habrá que entrar a toda hostia. Sí. Cuidado. Yo no puedo correr, así que entra vosotros. Pero tenéis que tener preparado. Hay algo más. Botiquín. Hay algo más por ahí. La llave de cinco de gas. Hay que cortarla. ¿La has encontrado? No meto nada. He vuelto a salir. Salgo, voy a salir. Salgo. Uf. ¿Qué puedo correr? Voy a tomarme de los pequeños. Guay, alguien la ha cortado ya. Pero el gas no. ¿No va a ser? Sí, ahora sí era el gas. Yo no he activado nada, he mirado un cadáver. He visto que nos decía que busquemos paneles. A ver, voy a entrar un momento a ver si... Lo que no entiendo es dónde están las... Hay muchos cuerpos que hay que registrarlos, yo creo. Hay una puerta a la derecha, que es una armería.
pero tengo que salir corriendo. Necesito... ¡Mierda! Salgo. A la derecha hay un pequeño armería. Creo que hay que destruir unas máquinas para coger unos códigos, ¿no? Lo pone ahí sí, en el diario. Ahora saldremos y nos encargaremos de esta. Vale, a la derecha habéis visto que hay una puertecita con munición, ¿no? No, una, hay tres. Hay tres y... No puedo correr. Hay armas, he cogido dos armas. Voy a salir. No. Vale, esto lo quiero para guardar. Vale. Vamos a irnos de aquí. Cuando estéis, avisadme que nos vamos. Listo, listo. Estoy muy cargado igualmente, ¿eh? Necesitaremos encontrar algún sitio, pero vamos cogiendo todo. Vale, por aquí, señores, izquierda. Al fondo. Derecha ahora. Esta es una de las escaleras que yo no he subido. ¿Vosotros habéis subido por aquí? Vamos a verla. Pues no he llegado a utilizarla. Esta es exterior, ¿vale? Vale, pues de nada, adentro, porque vamos a otro lado. Es toda la otra cara. Esto es exterior, al otro lado de la montaña. Yo busco la que hemos encontrado antes, ¿no? Sí, está aquí a la derecha. Aquí está. Vale, fuera luces. Agachados. Un momento. Base aérea. Ah, vale. Esto es lo de la base aérea. Nos faltan planos y cosas. Detrás de estos camiones está la salida y está tres perros. Listo. ¿Vale? ¿Veis los tres? Afirmo. Veo dos. Veo tres. Tres. Pues venga, yo empiezo por la derecha. Izquierda. Venga, y los otros dos al centro. Prevenidos. Apunten. Fuego. Nos acercamos, recogemos y registramos las dos casas pequeñas que hay a la derecha. Oigo como si algo hubiese algo encima de la montaña, ¿no? Sí. Te afirmo. ¿Qué? Criaturita. ¿Ha caído? Sí, sí. Vale. Pero hay algo grande ahí arriba. Primera casa. Tiene una valla. Tengo que ir delante. Delante. Araña. En la pista hay varias arañas. La he visto un momento otra, pero no la veo. Esta no tiene salida. Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta. Habéis subido arriba, por lo que veo. Hay una salida por dentro que nos permite meternos en el segundo hangar. Caja de munición. Otra caja de munición. Otra al fondo. Hay una piedra ahí que nos valdría de cobertura. Fuera. Vale. Y aquí hay otra puerta que nos lleva a esta piedra.
no me mola nada lo de las luces, ¿eh? Hay como una entrada ahí. Tenemos que acabar con estos. ¡Coño! Está delante de la piedra y creo que me ha visto. Me ha visto, sí. ¡Cuidado! Me ha tumbado, tío. Hay tres bipodes con él, ¿eh? Miren los chiquititos para acá. Vale, los chiquitos y los pequeños. Primero, quiero decir. Venga, venga, ¿dónde está el botiquín? Vale. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Está marcado. Cuidado, que marca. Tiene un láser. ¿Dónde está? ¡Sueltan arañas! Me he metido en el hangar de atrás porque me tengo que curar y no me deja. Vale. Estoy en el hangar, en la tengo dos aquí en la puerta. ¡Coño! Algo me ha atacado a través de la pared. ¡Araña! No me lo puedo creer. ¿Qué me ha tumbado? ¿Desde dónde? ¿Desde fuera? Sí, el grande. Está voy disparando atrás. Como mala leche. Voy atrás. Cuidado que tira una especie de marcador. Rojo. ¡Dios! ¡Casi me tumba! Me ha tumbado a mí. ¿Te ha venido corriendo como un loco? Sí, sí. No sé quién me dispara, ¿eh? No, ese pequeño está muerto. ¡Por detrás, aquí! ¡En la puerta del hangar! Por favor. ¿Quién ha caído? Está dañado, está dañado. Dios mío. ¿Estás bien?
Nos hemos librado por los está, está a punto, está a punto de caer. Estoy curando, eh. Ya se lo pillo por aquí. Estáis dando por atrás, muy buena. Muy buena. Pero había otro grande. No ha caído, ¿no? El de la derecha, allí lo tiene. Vale, hay otro. Vale, pues recoger todo, reabasteceros, curaros. Estoy recogiendo los que hemos abatido. Cuidado con ese que tira cohetes. Lo rodeamos. ¿Fillo no está? No. Pero son dos grandes. Hay todavía pequeños también. Aquí cuatro. ¿Pero qué es esto? Métete, métete, métete. Joder, pero ¿cuántos hay? Hay tres de los bípodes y un grande. Vale, pues acabar con todo. Paciencia, bípodes primero. Centraros en los bípedes. Si los veo. ¡Coño! El grande no ha llegado todavía. ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Me persigue! Hay una araña aquí en medio. Me tengo que curar. La he perdido la araña, ¿eh? Tengo cuatro bipos de aquí. Mierda. A ver si os puedo pillar por atrás. Estoy con... Hay dos grandes. No me lo puedo creer. Sal de aquí. Sal, sal de ahí. Sal, 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 sal. ¿Con quién hablas? Conmigo. Con Fillo. Tenemos rodeado ahí. Tengo entre los dos. Uno menos de los bípodes. Pero cuesta un huevo, ¿eh? Dos menos. En los que estaban en medio del pasillo. Tengo uno en el hangar de la derecha. Delante. Joder. Dios, casi dos. Uno va por detrás. La madre que lo parió. No me lo puedo creer. Tengo dos grandes, ¿eh? Los bípodes te tiran arañas, ¿eh? Sí, tiran arañas, misiles, marcan. Te salto de encima con el puto cuchillo. Tengo el pie de... del gigante aquí dentro. Joder, ya me pongo. Menos mal que estoy dentro de la casa y no pueden entrar. ¡Dios mío! Otro menos. Tengo que cambiar de munición. Ya no me queda munición perforante. Otro bipo de menos. Necesitamos cohetes, eh. A ver, voy a ver si puedo ponerme el cohete.
Pues... ¿Puedes intentar invitarme otra vez? Sí, un segundo. Tenéis desplegar una radio. Tengo un cohete, voy a intentar dar los cohetes. Una radio. Yo creo que yo tengo dos. Jódete, cabrón. A ver si me encuentra. Estoy con el lanzacohetes. El AT4. ¿Me ha tirado gas? Aquí, Fillo. Es que no hay manera de destrozarlo. Es que hay dos grandes. ¡Mierda, gas otra vez! Cada vez que me acerco. ¡No, no!